¿Qué tal, amigos de Pasión Móvil? Bueno, pues tenemos un último unboxing para este año, el 2013. Está a punto de terminar unas cuantas horas, pero les queremos compartir este pequeño unboxing del iPad Mini Retina Display que fue lanzado este año. Y quería compartir esto con ustedes antes de dar por finalizado el año que está acabando 2013. Para pues abrir el 2014 de la mejor forma. Vamos a ver. Cabe destacar que la caja es bastante más pequeña que la de el iPad regular. Bueno, ahora es el iPad Air. Yo estoy pasando de un iPad 2 a esta nueva iPad Mini. Y pues aquí tengo mi pequeño cuchillito que vamos a usar para abrir esta caja. Como siempre viene como empacada con este sello, perdón, esta envoltura plástica transparente. Prácticamente todos los productos de Apple vienen así. Aquí ya lo estamos quitando y vamos a dejar esto por acá. Y bueno, pues ya tenemos aquí la caja, vamos a abrirlo. Ahí, cuesta un poco de trabajo. Está un poco cerrado, un poco justo, listo. Y aquí tenemos ya el iPad mini versión Retina. Cabe destacar que es mucho más ligera, evidentemente, que el iPad regular. Contra el iPad Air, yo la estuve probando. De hecho, no sabía si comprar el iPad Air o el iPad mini, pero quería probar un nuevo formato. Y además que sirviera para mostrárselos a ustedes también. La verdad es que el iPad mini, pues, se me hace algo más curioso que el iPad tradicional, o en este caso el iPad Air nuevamente. Ahora vamos a quitarle este plástico atrás. Y sinceramente les digo que, al menos en cuestión de tablets, todavía sigo prefiriendo Apple. Siento que Android todavía le falta un buen camino que recorrer en términos de lo que son sus tabletas. El sistema operativo Android no lo veo completamente acabado en términos para lo que es la funcionalidad que te da una tablet. Siento que las aplicaciones de iPad están un poco mejor diseñadas en su mayoría. Bueno, las que yo utilizo, que son básicamente unas cuantas básicas y sobre todo las que uso para administrar recursos de Pasión Móvil. Bueno, esto es el iPad mini. Vamos a encenderlo a ver si enciende. Ahí está. Trae un poco de batería como siempre. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Encontramos el clásico estuchito de papeles que vienen prácticamente todos los equipos Apple. Y trae los stickers. Ahí los pueden ver. Y trae garantías, manuales de uso básicos, etc. Bueno, por acá tenemos el cargador. Que evidentemente es prácticamente idéntico a lo que ya hemos visto con anterioridad en otros equipos Apple. Claro, cabe destacar que este es las iPads, ¿no? Es un cuadrito un poco más grande que tiene una velocidad mayor de carga para cargar más rápidamente lo que son las iPads, las tablets. Los que son iPhones y los iPod Touch traen un cargador un poco más pequeño, es un cuadrito más pequeño. Y los ya a su vez las MacBooks traen un cuadro bastante más grande, como por acá. Ahora, finalmente, pues trae el cable, el conector Lightning, que es el estándar que se introdujo con el iPhone 5 y que desde entonces todos los equipos Apple han traído. Los voy a acercar para que lo vean. Ahí lo pueden ver. Básicamente es un conector diferente que lamentablemente se sale bastante de los estándares tradicionales de USB, por lo que a veces sí es un problema tener que traer un cable de estos para cargar los equipos de Apple, pero bueno. Finalmente, Apple siempre ha sido Apple y ha hecho sus cosas propietarias. Pero bueno, vamos a ver si encendió esta de acá. Si no, van a decir que soy un anti-fanboy y que soy comprado por Google y que no sé qué, y cuando no es el caso. Simplemente que Apple me empezó a decepcionar fuertemente tras algunos cambios que han hecho. Y bueno, pues este es ya básicamente el inicio de la configuración del iPad mini. Como pueden ver, es mucho más pequeña. Les voy a mostrar acá. Tiene
este borde redondeado, bastante cómodo de sostener en la mano. Es bastante más pequeña en realidad, lo puedo agarrar con una mano cómodamente, a diferencia del iPad regular que solamente lo podía agarrar de esta manera y luego tener que agarrarlo con la otra. Aquí lo puedo agarrar básicamente así, sostenerlo realmente firme en mi mano y poder usarla para múltiples cosas con la otra. Pues la verdad es que no está nada mal. Y señores, esto fue el unboxing del iPad mini Retina Display de 16 GB, Wi-Fi. Estén pendientes porque vamos a hacer el análisis completo. Gracias por sintonizarnos. Feliz año y no olviden, esto es Pasión Móvil.